Tras el minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren en Santiago, llegaba el debate. 7 meses después de haber sido llevada al Pleno, hoy se aprobaba la modificación de la ordenanza que permitirá utilizar gratuitamente el autobús urbano a los desempleados. Para no ser otra ocasión, outra excelente ocasión perdida deste goberno durante máis de 7 meses de aplicar políticas de esquerdas, de poñer os recursos onde máis falta fan e de facer algo que pode mellorar en moito a vida de moitas veciñas desta cidade. Que a medida chegue, non nos pode facer olvidar que chega tarde e que chega incompleta. Incompleta porque falta por gestionar la modificación de las tarjetas de los mayores de 60 años, algo por lo que el PP criticó a los nacionalistas y que el Partido Socialista justificaba. Señoras e señor do BNG, deixen vostedes de facer malabarismos coas mocións que vostedes mesmos aproban, deixen de ser cómplices do desgoberno socialista no Concello de Ourense, como cando formaban parte do bipartito, e tal como se acordou no pleno do 3 de maio, exíxanlle ao señor alcalde que cumpra e executa as mocións que se aproban nos plenos. Repito, imposibilidade real, amosada tanto pola empresa concesionaria como pola entidade financiera que xestiona a expedición das tarxetas. Imposibilidade real que se deriva, por unha banda, da necesidade de renovar ou actualizar 36.000 tarxetas, que son as que este momento afectan os colectivos de maior edade, e expedir cerca de 11.000 tarxetas, que é o que se pode inferir da actual tasa de desemprego na nosa cidade. El botellón fue otro de los temas tratados en el Pleno a través de una moción presentada por el PP que no fue aprobada, en la que los populares se ofrecían a redactar una ordenanza para que entrase en vigor en enero de 2014. Ni PSOE ni BNG apoyaron esta propuesta.